14 ganadas, una perdida por la vía del knockout. Se viene Miguel, se viene, perdón, Kevin Muñoz al cuadrilátero para buscar un nuevo triunfo dentro del profesionalismo. Ahí está Diamante ocupando el rincón rojo. Ahí está, rincón azul. Miguel Canido. Un Miguel Canido que tiene 34 peleas en su haber. Es profesional desde el 18 de marzo del año 2011, donde debutó con derrota por puntos antes Agustín Layton. Miguel Ángel Canido. Un Miguel Ángel Canido que supo pelear, supo pelear ante Lucas Rafael Báez. Lo terminó con derrota Canido en esa oportunidad frente a Báez, el cordobés radicado en la provincia de Catamarca. Fue el 30 de noviembre del año 2012. Y también perdió con Cusolito, perdió por nocaut ante Luis Cusolito, uno de los exponentes de esta categoría también. Tiene un buen palmarés Miguel Ángel Canido, experiencia para él. Decíamos profesional desde el año 2011. Tiene 34 peleas Canido, 15 ganadas, 6 por la vía del nocaut, 19 perdidas, 6 por la vía del nocaut, ninguna empatada para él. Desde Santa Cruz de la Sierra, Miguel Ángel Canido, el alias el Huracán. Su última pelea de Canido fue el 26 de agosto de este año, ganando por nocaut frente a Juan Carlos Rebeco. Díganlo a Juan Carlos Rebeco por nocaut. Miguel Ángel Canido ante Kevin Muñoz. Le tiene 15 peleas en su haber, 14 ganadas y una perdida. Se va a venir al primer round. Raúncito Moreno es el árbitro de este combate. Muñoz ante Canido, Argentina ante Bolivia. Buscando Muñoz por el medio. Comenzó el quinto combate de esta noche. Responde ahora Canido. Transmisión en vivo de Botineros. Comentanos desde dónde estás siguiendo la transmisión. Déjanos un saludito si querés. ¿A qué hora pelea Corso? Dice Gonzalito Moya. Seguramente a la medianoche estará combatiendo Corso. Será la última pelea de la noche. Recién en la cuarta pelea fue triunfo por nocaut técnico en el primer round de Ignacio Ribarra en frente a Pedro Ojeda. Cuando Miguel Ángel Canido. Quería Canido. Buena mano de Muñoz, la sintió Canido. La sintió Canido esa mano. Traban. Con velocidad sale Muñoz cada vez que ataca. Transmisión en vivo de Botineros. No podía Canido. Volado de Muñoz. Voy controlando con el jab. Kevin Muñoz, Kevin Diamante Muñoz. Busca el huracán Canido. Responde Muñoz, controlando con el jab. 8 rounds de 3-1. Buena de Muñoz. Mucho mejor el argentino. Sigue el combate. Está controlando Muñoz con ese jab. Transmisión en vivo de Botineros. En un ratito se van a venir Gabriel el Terrible Corso, también el Bangman. Después de este combate viene Gabriel el Terrible Corso, exponiendo su título latino de la Organización Mundial de Boxeo, categoría Welter. Sale bien Kevin Muñoz, que está haciendo un gran primer asalto ante Canido.
Oscar Muñoz. Una explosión en los puños, Muñoz. Buena combinación de golpes de Muñoz. Volada de Muñoz. Comenzó mucho mejor el argentino en este primer asalto. Bueno, al golpe por el golpe, ahora. Otra conexión de Muñoz. Final del asalto. Entró en su último de Muñoz también. Lo terminó ganando el de Mendoza, Kevin Muñoz. Ante Canido. Se fue el primer asalto de este quinto combate de la noche. Después se viene Gabriel el Terrible Corzo frente a José Acevedo. Transmisión en vivo de Bolteneros. Se va a venir el segundo asalto. Vamos a ver. Canido, oriundo de Las Heras, Mendoza. Se viene el segundo round. Poblado de Canido, que no podía entrar. Busca arriba Canido. Mucho mejor que mi Muñoz. Terminó ganando Muñoz el primer asalto. Son 8 rounds de 3-1. Buena salida de Muñoz. Conectaron los dos recién. Busca arriba Muñoz, de zurda. Transmisión en vivo de Bolteneros. Buscando ahora arriba Canido, buscando recuperar. Sabe que lo perdió el primer asalto. Transmisión en vivo de Bolteneros. Déjanos tu comentario, decinos desde dónde seguís la transmisión. Y si quieres dejar un saludito, lo vamos a estar leyendo. Busca abajo Muñoz. Bueno, viene arriba Canido. Buena combinación de golpes Canido. Se reanuda el combate. En vivo de Bolteneros. Ya pasaron 4 combates. Buscando abajo Kevin Muñoz, el mendocino. Esta noche, hace un ratito también, de Mendoza, Alfredo Soto. Terminó ganando por puntos frente a Gustavo Pereira en la tercera pelea de la noche. Está controlando ahora Canido. Está arriba en la tarjeta Kevin Muñoz. Pudo conectar casi todo Muñoz. Gran golpe. Golpe indebido. Por eso para. Y sigue el combate. Busca bien Muñoz. Con ese volado. Otra conexión de Muñoz. Está ganando el combate. Se va a ir el segundo asalto. Final del segundo asalto entre Kevin Muñoz y Miguel Canido, Argentina frente a Bolivia. Terminó ganando también Kevin Muñoz. Miguel Ángel Canido, como decíamos, mucha experiencia para él. Esta es su pelea número 35 para Canido, que es profesional desde el 2011.
supo pelear contra Lucas Rafael Báez. Miguel Ángel Canido terminó perdiendo por nocaut. Canido en esa oportunidad en el 2012, en septiembre del 2012, fue derrota frente a Lucas Rafael Báez. El boliviano estuvo perdiendo ese combate frente al cordobés que está radicado aquí en la provincia de Catamarca. Se viene el tercer asalto, son 8 rounds de 3x1. A boxear. Busca abajo Canido. Sabe que está abajo en las tarjetas. Y tiene que ir a buscar Canido, Ahora sí, Canido conecta arriba. Buena conexión de Kevin Muñoz. Esa también suma en las tarjetas. Volado de Canido. En cualquier momento, si se lo propone Muñoz, puede ganar por la vía rápida. Por ahora todavía no va a buscar Muñoz. Movimiento de piernas de Canido, también de Muñoz. Buen combate del mendocino de Diamante Muñoz, que es profesional desde el año 2018. Tiene 15 peleas en su haber, 14 ganadas, 7 por la vía del knockout. Una pelea perdida por la vía del knockout. Transmisión en vivo de Botenero, dejando tu saludo y lo vamos a estar leyendo. Vecino, ¿desde dónde seguís la transmisión? ¿Y a quién estás alentando? Seguramente estás esperando por la pelea de Gabriel el Terrible Corzo, Quédate ahí prendido porque se viene en un ratito después de este combate. Busca con ese ascendente Kevin Muñoz. Está ganando, está arriba en las tarjetas. 5º combate de la noche. Busca con ese llave. Muñoz. Sale bien ahora Muñoz. Transmisión en vivo de Bateneros. 5º combate de la noche. Kevin Muñoz de Mendoza frente a Miguel Ángel Canido de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Busca arriba Canido. Otra vez conecta Canido. Buena conexión ahora del boliviano. Muñoz que quiere controlar. Sabe que está ganando el combate. Y es transmisión en vivo de Boteneros. Hay gente que sigue entrando al Polideportivo de Capital. Canido que busca conectar por adentro. Buena conexión de Muñoz. Buen de Canido. Final del tercer asalto. He ajustado ahora, pero me parece que es de Muñoz también. Este tercer asalto son 8 rounds de 3x1. Transmisión en vivo de Botineros. Mucho mejor el argentino Kevin Muñoz. Y se viene el cuarto asalto de este 5º combate de la noche. Esperando por Gabriel el Terrible Corzo frente a José Acevedo. Corzo que va a estar exponiendo su título latino de la ONB. Y se viene el cuarto round. Se nos Muñoz a buscarlo. Transmisión en vivo de Botineros. Comentanos desde dónde seguís la transmisión. Se está acelerando alguien. Si quiere dejar un saludito.
que han ido. Bueno, bien, Kevin Muñoz. Goleo de Canido. Muñoz. Transmisión en vivo de Batineros. ¿Ya peleó el Tigre Nieva? Preguntan. Sí, peleó ya el Tigre Nieva en la segunda pelea de la noche. Le ganó a Alan Aranda de la provincia de Santiago del Estero. Fue triunfo de Darío el Tigre Nieva en el segundo combate de la noche. Este es el quinto de Legión de Campeones en el Polideportivo Capital, provincia de Catamarca. Muñoz. Y quiere conectar Muñoz, que está mucho mejor, ¿eh? Kevin Muñoz. Sale bien Muñoz. Acá arriba, Kevin Muñoz. Ascendente, baja abajo. Transmisión en vivo de Botineros. Kevin Muñoz que quería. Y va a buscarlo Muñoz. Lo tiene Muñoz. Ahí está, ya está. Te lleva la toalla, está. Abandonó. Abandonó desde el rincón de Canido. Tiraron la toalla en el cuarto round. Lo estaba castigando Muñoz. Lo estaba castigando Muñoz a Canido. Lo había comenzado a castigar en el primer asalto. Y ahora desde el rincón tiraron la toalla. Se terminó el quinto combate de la noche. Tiraron la toalla desde el rincón de Canido. Décimo quinto triunfo para Muñoz en su carrera. Tiraron la toalla desde el rincón. Se terminó el combate. Quinto combate de la noche. Ganó Kevin Muñoz de Mendoza. El aplauso para Muñoz. Se fue el más. El quinto combate de la noche. Se viene Gabriel el Terrible Corzo. Una de las peleas más esperadas. En un ratito se viene el Terrible. Ganó recién Kevin Muñoz. Decíamos que a pesar que tiene varias peleas, sigue siendo un exponente, ¿eh? Muñoz siempre da espectáculos cada vez que pelea. El mendocino, el de Las Heras, provincia de Mendoza. El aplauso para Canido. La reverencia de Canido. Terminó perdiendo Canido esta pelea. Su pelea número 35 para él en su carrera. Mucha experiencia de Canido. 11 años boxeando a nivel profesional. Miguel Ángel Canido, de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Kevin Muñoz es un joven todavía, seguramente en la categoría lo habrá visto pelear a Canido. Y hoy se dio el gusto de ganarle a Miguel Ángel Canido. Nocaut técnico para Kevin Muñoz. Y se va a venir el fallo de la pelea. Esta quinta pelea de la noche. Se viene Gabriel el Terrible Corzo frente a José Acevedo. El fallo de la pelea, nocaut técnico en el cuarto round para Kevin Muñoz de Las Heras, provincia de Mendoza, ante Miguel Ángel Canido. Vamos, Elvis Boxing, dice Agustín Heredia, boxeador amateur. Agustín Heredia prendido la transmisión. Ahí está el fallo de la pelea, nocaut técnico. Está el Mendoza.
argentino. Kevin Muñoz, ganador por nocaut técnico. Kevin Muñoz. Mano en alto para el argentino, para el mendocino, ante Miguel Ángel Canido de Bolivia. Pelea número 16 para Muñoz. Ganadas con esta, 8 por la vía de knockout, una perdida por la vía de knockout. Ahí está Miguel Ángel Canido bajando el cuadrilátero. Cerquito está Lucas Rafael Báez,